Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, everybody. Welcome. Mr. López, Mr. Morales, Mr. Alemán. Huh? The rest. Great, welcome. Miss Castellón. Mm-hmm. Hello, how are you? Hello, hello. Welcome, Miss Escalante. Yes, wait a minute. All right, welcome everybody. Welcome to our class number four. That's right, our class number 4. All right. Oh, there is a cat in a person's class. Oh my God. Very curious. He wants to learn English probably. Okay, nice. Miss Briseida Vasquez, welcome. Mr. César Bonillas. Hey, how are you? Nice to see you. How are you? How are you? Tell me on the chat. Today was a difficult day. Today was an easy day. Today was a relaxing day. Today was a hard day. Today was... Tuvo su día on the chat. But try to do it in English, of course, okay? Today... was a nice day. Today was a relaxing day. Today was a beautiful day. Tell me, how was your day? Cuéntenos, how was your day? Today was a nice day. Today was a deep... Oh, it was a nice day. Nice. Very nice. Perfect day. A perfect day. All right. An awesome day. What else? Today was a nice day. Great. Today was beautiful. Today was a difficult day. Today was a busy day. What else? What else? What else? What else? Okay. Don't be shy. Tell us about your day. Say something. A productive day. A nice day. All right. Hello, good evening. Oh my God. Mr. Ernesto has problems with the audio because it's raining. That's not nice. Good evening. Say good evening. All right, perfect. So probably along the way, some other people will still report themselves. Let's see what day is today. Topic. Yes, the topic for today is possessive adjective and nouns. Exactly, possessive adjectives and nouns, and this is the conference number 4. That's right. And the day, what day is today? Today is Thursday. Thursday, exactly. June? June 7, 16. 16. 16. Yeah, 16. That's right. Today is Thursday, June 16th of 2022. That's right. In today's class, the objective is that at the end of the session, participants will be able to know how to identify the use of possessive adjectives and nouns. Okay, so this is the idea, to practice the possessive in the class, right? Okay, before anything else, veamos cómo vamos con la attendance. Let's check the attendance in the meantime, all right? Okay, 1 second. Give me just a little. Okay, here we go. Who is the first person on the list? Alexander, but Alexander is not here today. Is he? No, yesterday he said he was gonna connect today with a computer. Alexander, not here, not present. Andrea, si may. Not yet? ¿No se nos ha conectado Andrea aún? No, right? Okay, sorry. Okay. Brenda? Present. Present. Briseida? Present. Present. Carlos Daniel? Carlos Daniel, not yet. No, no ha llegado. No. Okay. Carlos Daniel, no present. César? Yes. Present. Present. Douglas? Present. Present. Ernesto Batres? I think he has problems with the audio. Hi. Okay, thank you. You listen me? Yes, I hear you now. Okay. Okay. Esmeralda? Hello, Esmeralda. Not here today. Estela? Present. Okay, thank you. Yvonne? Yvonne, present. Nice. Juan Cristóbal? Present, teacher. Present. Katia Alessandra? Present. All right. Mario Ernesto? Present. Present. Mayra Lizette? Mayra Lizette? I think I saw her. Mayra. Mayra is not here yet. Oh my God. So, not yet. All right. Odalis? Present. Hi. Ramon? Present. All right. Jennifer? Jennifer? Present. All right. Thank you. Okay, perfect. Nice. Thank you. Thank you so much. All right. ¿Qué tal nos está yendo con la plataforma? Good? So? Una consulta. Dígame. El PDF que vamos actualizando, ¿ese cuándo se lo enviaríamos al terminarlo? Ese no hay necesidad de enviarlo. Eso solo es como material de apoyo para ustedes. Los que cuentan evaluados solo son los ejercicios que están dentro de la plataforma, los que se resuelven de forma virtual. Ok. Yes, listo. No problem. Eso solo es como para tomar apuntes y para que a ustedes les sirva de mayor apoyo, ¿verdad? A la hora también de completar los ejercicios en la plataforma, si ustedes han tomado anotaciones, pueden también apoyarse de eso. Okay, somebody else? Everything fine? Vamos al día. Yes. Okay. Traten de no irse atrasando, porque si no después se les va a acumular y les va a hacer así como que, ay, todo eso tengo que completar. So try to be on time. Every lesson we complete, every lesson that you complete the exercises, right? Okay? Yes? Yes. All right, good. Okay, let's see, let's continue. Well, as I mentioned, the idea, the objective is to practice the possessive in this lesson. But these are the possessive adjectives. Okay, these are the possessive noun. ¿Cómo sé que son adjetivos? ¿Cómo sé que son noun? Eso al final no es tan relevante. Lo importante es que lo usemos adecuadamente. Ok. Los possessive adjectives son esas palabritas que denotan posesión. Ok. My, your, his, her, its, our, their. Obviamente, algo que me pertenezca a mí, yo digo my. Por eso, a la par, si se fijan, tienen el pronombre I. O sea, algo mío, entonces digo my. My car, my house, my work, my job, my friends, whatever. Yes? Siempre va a ir el pronombre y el noun o lo que se posea. ¿Ya? Si usted dice my job, my friend, my book, my time, my money, my effort. Yes? So you say the noun after, right? Okay. So, para el caso de la segunda persona sería you. Uh-huh. Your. Entonces usted puede rápidamente relacionar. Por ejemplo, cuando se pregunta what's your name, yes, usted le está preguntando a la otra persona cuál es tu nombre. Entonces porque usted le está hablando directamente a esa persona. What's your name. En el caso de estar hablando de una tercera persona, o sea, de él o de ella, aquí sí hay una diferencia. Su de él va a ser his, he, his. Y su de ella va a ser her. Her, exactly. Este it's no es la contracción de it is. Si se fijan, no tiene apóstrofe. Yes. Es algo que le pertenece a algo. Por ejemplo, usted quiere decir las ventanas de mi casa. Entonces usted dice, its windows are big, yes. O si usted quiere hablar de la economía del país vecino, Guatemala, eso dice, its economy is based on tourism, por ejemplo. Si usted quiere hablar de algo que le pertenece a algo, ¿ya? Entonces para eso nos sirve el it. It's, sin apóstrofe, ¿ok? Eso hay que tener bien en mente. Porque si le ponemos apóstrofe ya no es el possessive, sino sería la contraction de it is. Yes, y ya sería it's. We, de nosotros, cuando decimos nuestro, our country, decimos nuestro país. Yes. ¿Qué más podríamos tener en conjunto que sea nuestro? Ajá, our culture, our class. Ya que esté incluida yo como persona en el grupo, ¿ya? De quienes estamos hablando que nos pertenece. Yes? So we say our book, our flag, our capital city. Yes? Algo nuestro. Obviamente eso va a tener que ver mucho de cuántas personas más y yo, ¿verdad? Podría ser el caso de un amigo y usted nada más. Y usted dice... Our house is near, yes? Our vacation is in August. Or our school is far. O podría ser de usted y su familia, o su familia y usted incluido, obviamente, siempre que sea usted esté refiriéndose a algo nuestro, vamos a usar our. Y luego con el de they, de ellos, ¿verdad? De ellos, ¿se dice? Their. Si yo quiero hablar de la casa de los vecinos, por decir algo, y digo, their house is green. Yes. Si quiero hablar del trabajo de los compañeros, y digo, their job is en San Salvador. Pero ahí yo ya no estoy incluido, sino que ellos, grupo de personas, plural. ¿Yes? Eso en cuanto a los possessive adjectives. En cuanto a los possessive nouns, aquí, si usted se fija, ya no tenemos estos pronombres. No son palabritas así cortitas, sino que vamos a utilizar el famoso apóstrofe S. Y esto no es una contraction de is, sino que es... Por ejemplo, algo bien común con esta estructura de posesivo es cuando usted dice Carla's salón. ¿A qué se refiere? El salón de Carla. Exacto, al salón de Carla. Entonces, esto es bien común, sobre todo en los negocios de beauty salon o de restaurants. Y dice Luigi's Café. Entonces, estamos hablando de la cafetería o del restaurante de Luigi, ¿ya? Entonces, generalmente vamos a tener un noun. O sea, un noun es un nombre, ya sea de una persona, de una ocupación, ¿yes? Y un apóstrofe es y qué de esa persona. Por ejemplo, aquí dice our teacher's name, o sea, el nombre de nuestra teacher. Exactly. Pedro's address. Que me refiero a la dirección de Pedro. Exacto. Sí, no queremos como confundirnos en esto porque tiende a confundirnos debido a que esto no existe en español. Entonces, pensemos primero en el que está después del apóstrofe S. O sea, pensemos en esto que le pertenece a este. Literalmente así funciona. El nombre de nuestra teacher. La dirección de Pedro, yes. Melissa and Dora's last name. Estoy hablando del apellido de quién? De Melissa y Dora, yeah. So that's why Melissa and Dora's last name. Imaginémonos que estas dos chicas son hermanas, so they have the same last name, yes. Eso sería en cuanto así como lo más desglosado. Obviamente esto lo vamos a utilizar en contexto. Eso es como una breve explicación para aquellos que quizás tenían así como la duda, ¿verdad? Entonces, cuestión de práctica, I, mine, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. Vale. Después que lo he practicado así, para ver la funcionalidad podría ser I, mine, my name is, yes, you, your name is, y le dicen el nombre al compañero, he, his. Podríamos hablar de, digamos, un caballero de la clase, porque si el he, his, es su, de él, y decir his name is Juan Cristóbal, yes. She, her, podríamos hablar de otra chica, que no sea ni usted, ni yo, quienes estamos hablando, sino alguien más. Es decir, her name is Yvonne. Yes, it's. Podría decir it's. Si yo quisiera describir la cámara de mi computadora, its camera is very good. Yes, so I'm talking about my computer and I say its camera, it's very good. And probably hablar también de algo que le pertenezca a un objeto. En el caso de we, podría ser we, our. Our class is at 8. Yes. And they, tengo que dar de referencia de quién voy a dar una oración. They, hablemos de las personas que viven a Estados Unidos, de los americanos. They, their countries, they, su país es grande. Yes? Alright. So, eso para poner un poquito más de contexto. Yes? Obviously, como les decía, tenemos que usarlo así. Bye. Voy a dar unos 5 minutes para que traten de escribir o de formular una oración con cada uno de los possessive. Obviamente usted lo hace como quiera. Si usted cree que no necesita escribirlo, pues no lo escribe. Pero a la hora de interactuar con sus partners se las tiene que decir. Igual que escuchar las oraciones que le diga a su partner. sí usted ve la necesidad de hacer quizás algún ajuste en alguna de las oraciones que su partner le diga, pues usted se lo hace saber. Igual, si alguien me nota que yo tengo alguna dificultad con alguno de los procesos, entonces, pues también agradecer el hecho de que me lo digan, ¿verdad? O sea, eso es trabajo en equipo, ¿ok? Excuse me, teacher. Hi. Hi, well, good night. Good evening. Teacher. Tengo una cuestión. Eso sería lo de possessive adjective, sería como un complemento de oración o intercambiaría lo que es el pronombre por ejemplo, digamos, I, my, en vez del pronombre pongo my. Sí. O solamente es como una unión. En realidad, usted no va a volver a decir I, my. Aquí solo es para que se recuerde que el posesivo de I es mine. Pero si usted de una vez me dice, my house is green, ya tiene totalmente sentido. ¿Ya? Ok. Gracias, teacher. No problem. Good. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Before we go to the breakout room. It's okay. ¿Ya están pensando ustedes sus oraciones? ¿Sus enunciados? Working, processing, bye. Igual les voy a compartir el screenshot para que se puedan apoyar y también está en su manual. All right. La idea es que le digan las oraciones a su compañero se las dice a usted. Si hay dos o tres en el grupo, igual toman diferentes turnos, ¿verdad? Let's check it out. Hacer five groups. Creo que están de dos, de tres, yes, three. Hola. Hi. Hi, Jennifer. Hi. Ellos mismos son los de los que personas que vamos a hablar. Así entendí yo. Okay. Estate quieta. is half. Mayra. Ahorita las estoy haciendo, es que como vengo llegando. Ah, ok. Todavía la carrera. Medio empiezo a conectarme ahí. Or the blue. Or car is the blue. The blue or there. Mm-mm. No. Tengo unas, no sé si están bien. Vale, la primera que era that is my phone. La otra sería that is your the computer. His name is Antonio. Her name is Jesús. Our car is the blue. Y la última de the flower is hair. Sí, creo que se pronuncia. The flower. Ah, al revés sería. O sea, vamos a ocupar las que están, si tiene el manual en la mano. Ajá. Si tiene, son las que están con la, en negrita. Ajá. No vamos a ocupar el I, ni el you, ni el he, ni el sino que my, you. ¿Alguien ya tiene las oraciones para que podamos escuchar y practicar? Oh, sí, claro. Con respecto a los adjetivos posesivos, tengo dos ejemplos. Por ejemplo, my name is Ernesto. Sería uno. Y quiero ver otro, sería her name is Melissa. Considerando que her es para ella y his es para él. His favorite color is blue. Otro ejemplo. Y en la parte de pronombres posesivos, redacté dos. Our English class is online. Nuestra clase de inglés es en línea. Y otra sería, their teacher's name is Claudia. El nombre de su profesora es Claudia. Pero cuando dice el nombre de la profesora, que no sería... They, o sea, sería, your intelligence is impressive. Para por si nos preguntan las oraciones, vaya ahora una de podemos poner his, él, ¿cómo puedo poner? Él juega soccer, él juega fútbol. Si gusta, comienzo. Ok. My name is Juan Cristóbal. Mm-hmm. Your name is. Here's your car. Here's your bag. It's the garden of my house. We are the world. Their shoes are beautiful. Son las. Como, las 7. Vamos a tratar de corregir algunas cosas para no equivocarnos. Ok. La primera dice, my name is con mi nombre. Exacto. Un segundo. Your name is. Ajá. La tercera es. Pero. Your name. ¿De quién? Es solo la palabra la que ha armado ahí, o la interrogante. Esa como que no cabe. Ajá. Ajá, porque cuando es su de nombre de alguien se escribe. Sí, porque es, what is your name? Ajá. Pero la oración dijo que empezara con los possessives de adjectives. Por eso le puse nada más your name. Solo your name. Sí. Ok. La tercera. His your car. His your car. Va, en esa. Sí, ya. Empieza. ¿Usted, Iván? Empieza este, después yo. Vaya. Vaya. La primera sería my car is color black. Your name is, en forma de pregunta. His hair is black, también en forma de pregunta. Her name is Pamela. Its bicycle red. Or calling is here. Y they are hungry. Ok. Las, vamos, dijo la última. They are angry. Angry. Ellas están enojadas, o algo así. Ah, o okay. Ellos están enojados. Ok. Pues yo sería my desk is big. Luego sería your name is Pablo. Luego sería that car is his. Luego sería her eyes are brown. Luego it was yours. No podría ser, ¿verdad? Yo creo que no. Teacher. No, yo creo que no, porque estás poniendo... It was your. Ajá. It was your, pero tiene que mencionar your qué, el objeto. It was your... Ah. Ajá, it was your gift, it was your present, it was your coffee. Sería, it was your book. Yes, it was your book, sí. Solo que ella ya está conjugando un poquito con el pasado, ¿verdad? Sí. Siempre y cuando... No, sí puede ser. Sí, yo no les pedía que se fueran como tan avanzados, porque es como la primera vez, digamos, que vemos los posesivos, pero sí, la oración está correcta. It was your book, it was your coffee, it was your best friend. Andrea? Para entonces hoy día no las todas. Ahí voy. My coffee is black. Your phone is smile. His is a man big. Here is a beautiful. Its car is blue. They have a house new. Our work is pretty. Or. En or es nuestro trabajo es bonito. Sí. Ajá. ¿Nuestro qué? Ajá, nuestro trabajo es bonito. Ah, ajá. Yes. Sí, correcto. Vale. Bonito, ¿cómo se pronuncia? Sí, pretty. 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 Sí, pretty es porque... Ok. Por la E. Pretty. Vaya. Quiero ver, a ordenarla bien yo. My favorite color is black. Your shirt is green. His hat $10. Her name is Veronica. His table is big. Her house is pink. They have new car. Sí sería. Tengo las 5. Sí. 4. 6 son. 1, 2. 7. Ah, 7 son. Lo he perdido todavía. Y son 7. Right. Ajá. Voy a decir otro. My mother is Jenny. Esa sería otra. Ah, vale. Ajá. De allí, his wife is there. His wife. ¿Cómo? His wife. Ajá, wife, W-I-F-E. Ajá, eso es. Ah, mi esposa. Esposa. Is there. Yes. Mi esposa está aquí. No, ella está aquí. Oh. A ver, ella es mi esposa. Ella es mi esposa, pues. Sí, pero, o sea. Y si no, formulémosla entre todos. Ajá, porque sigo, o sea, si estamos hablando que eso va a ser como la característica de la cosa, pero no cualquier característica de la cosa. O hay que saber formular. Oraciones. Tiene más que ver, Odalis, de cómo se. Porque en el caso de la talla ya vimos que sí aplica, pero no podemos decir simplemente. It's large. Lo que pasa es que tiene que dar un contexto. Tenemos que saber nosotros de qué usted nos quiere hablar o qué es lo que está grande. ¿Verdad, Ernesto? Así es, porque si solo digo it's large, lo voy a poner aquí en el traductor. No crean que soy experto, estoy usando el traductor. It's large. por dos. Entonces yo solo dice es grande. Es grande, dice el traductor. Pero solo eso no dice el contexto de qué ni nada, ¿va? Entonces, si estamos hablando de house, póngale, sería the house is beautiful. Beautiful, dice. Vaya, voy. My car is black. Your name is. His hair is black. Her name is Pamela. It's bicycle red. Or Colin is here. They are hungry. Repetir la que dice or Colin. Or sería or Colin is here. Colin. No le entiendo bien esa oración. Es como que si tus compañeros están aquí. Ah, ajá, ya sé. De colega, ¿verdad? Ajá, de colega. Ajá. Ah, yo Colin como de llamada. No sé, llamada. Claro. Hi. 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 ¿Qué tal nos fue? Difficult. Easy. Good. All right. A bit difficult. Yes. Yes, definitivamente. Recuérdense que los pronombres sustituyen a los nombres, entonces sí tiene que haber un contexto previo, ¿verdad? Un poquito difícil. Por eso les decía, traten de hacerlo lo más básico que puedan con los nombres. Porque sí, my, your, his, her, todos tenemos un nombre, ¿ya? Yes, Alessandra, tell me. Yo le quería preguntar, no sé si existe la posibilidad de poder volverlo a explicar. Un poquito. Lo que pasa es que, o sea, lo entendí vagamente, pero la verdad es que me confundí toda porque me apoyé con Google o algo así, ¿verdad? Para ver si yo estaba equivocada, pero me salía lo mismo en todo. Todo decía su, entonces no entendí. Es lo que les decía, por eso tenemos que conocer primero los pronombres, o sea, los pronombres personales son los que sustituyen al nombre. Por ejemplo, yo no voy a decir Blanca come, Blanca está aquí, Blanca va allá, Blanca trabaja, porque yo sé que soy yo, entonces digo I work, I study, I play, ¿ya? Entonces, pero ya hoy vamos un poquito más allá y ya no voy a referirme a yo, a mí como persona, sino que voy a decir a mis cosas, my book, my car, my house, my name, ¿ya? Ya lo vamos a volver a ver, no se preocupe, don't worry. ¿Alguien más? Nobody else? Yes? Tell me. Pues yo hice una oración, pero quería confirmar si estaba bien. Se la digo. He is a makeup artist. He is an American artist. Ella es maquillista, pero no sé si era he is a makeup artist. An artist of makeup or a makeup artist. Makeup artist. Vale. Si usted me dice he is or she is, la oración como tal está correcta. Porque lo que está diciendo es él es o ella es una artista de maquillaje. Pero no estamos usando los possessive. Ok. Ya, no problem. La oración como tal está correcta, pero la idea era que usáramos los possessive. Ya lo vamos a corroborar. Don't worry. Esmeralda. Thanks, teacher. You're welcome. Teacher, good night. Hello. Yo había hecho here is beautiful. No sé si está correcta. Vaya. Si yo digo her is beautiful, falta algo. Podría ser que yo diga, her house is beautiful. Recuérdense que estoy usando un possessive adjective. Entonces tengo que decir, su qué, su de ella de qué. Su casa, su cabello, sus ojos. En cambio, si yo quiero decir, ella es bonita, ahí sí, no hay problema. Yo digo, she is beautiful. Pero ahí igual no estoy usando un possessive. Gracias. All right. Douglas. Hola, igual una oración, a ver si está bien. Ok, go ahead. He has $10. He has $10. Ajá. La oración como tal está correcta. Lo que usted está diciendo es que él tiene $10. Pero ya si usted quiere decir los $10 de él, este es un billete nuevo, por decir algo. His $10 bill is new. Ajá, y sí, ya estoy diciendo. El billete de $10 de él es nuevo. Okay. Bye. Okay. Don't worry. Voy a compartir la pantalla para que volvamos a explicar esto. Vamos. Ok. Lo que les mencionaba era, vale, esto es lo que les da el manual. Obviamente los pronombres que están acá, que no están marcados en negrita, son los que hacen la acción, ¿ya? Dice, I live in Santa Tecla, por decir algo. Es I live, yo vivo. Pero acá no quiero que hable de usted como persona, sino que de algo que le pertenece a usted, ¿ya? Por decir, my house, o sea, mi casa. My house is big. My house is blue. Yes. O my name is Blanca. Algo básico que le pertenece es su nombre. Yes. My hair. My eyes, my nose. No necesariamente tiene que ser una gran propiedad que le pertenece, pero sí, a usted le pertenece su nombre, su cabello, sus ojos, ¿ya? Entonces, para eso están estos como referencia. Algo suyo es my, si usted está hablando de usted mismo. Yes, my brother, decimos, my father, my sister, my job. Luego, si usted está hablando directamente con otra persona, usted dice your. Yo les decía, ejemplo básico, what's your name? Cuando le pregunta directamente a alguien cómo te llamas o cuál es tu nombre, que lo quiere traducir literalmente. Yes, o usted le dice, your pronunciation is beautiful. Ya, usted se queda como fascinado con la pronunciación de alguien, usted va y le dice, your pronunciation is good. Yes. O your earphones, tus audífonos están chivos, your earphones are nice. Yes. Algo que le pertenezca a él, a una tercera persona, o sea, pero hombre, digo, his. Para el caso, si yo estuviera hablando de mi papá, yo digo, his name is, y digo el nombre de él, ¿yes? Si estuviera hablando de Ernesto, por ejemplo, diría, his microphone is not working, o sea, el micrófono de él. Por eso les digo, acá igual podían mencionar un contexto previo, o decir a una persona de quién están hablando, para que así de buenas a primeras sientan que la oración tiene sentido. ¿Yes? El mismo caso de she. Podríamos hablar, por ejemplo, de la reina Isabel. Her castle is in England. O sea, el castillo de ella está en Inglaterra. O sea, pero podría ser una persona que también esté acá. Y decir, voy a hablar de Esmeralda. Her hair is long. Su cabello de ella, en este caso, es long. Yes. En el caso de it, esto sí les decía, que quizá necesita también un poco de contexto. Por ejemplo, yo digo, I have a house. Its door, ahí tengo una casa, pero las puertas de esta casa, its door are black. ¿Ya? Or I have a computer and its camera, it's good. O sea, la cámara de la computadora. La cámara le pertenece a la computadora, por decir algo. Luego tenemos we. O sea, we, nosotros, o sea, usted incluido como tal. Digo, our. De nuestro, decimos. Our country is beautiful. Yes. Our class, nuestra clase es... Alguien escuchó un ejemplo que dijo, our class is online. Sí, nuestra clase es en línea, right? That's nice. Or our class is at 8 p.m. Yes, it could be. And then, tenemos el they and their. They es ellos, their el posesivo de ellos. Obviamente también hay que dar un poquito de contexto en el caso de que la tercera persona no esté presente, yes? Ok. ¿Alguien levantó la mano, Ramón? Sí, teacher, una pregunta. Dígame. Usted pone un ejemplo, puso un ejemplo donde dice, her hair is long. El cabello de ella es largo. Pero se está refiriendo a ella exactamente porque la tiene cerca, ¿verdad? Ajá, o he mencionado de quién estoy hablando. Previamente. Detallando. Exacto. Pero si dice, para decir el cabello de el ya al pronunciar nombre. El hair. Sí, no, entonces dice, por ejemplo, Carla. Carla's hair. Carla's hair is long. Ajá. Sí, sí, ahí donde hay confusión en algunos compañeros. Ok, perfecto. Ok, esto es totalmente válido. Por eso existen los possessive adjectives y los possessive nouns. Ahí queda discreción o lo que mejor se entienda a la hora de expresar la idea. Si usted considera que no sé de quién estoy hablando, quién chive, o sea, en este caso no tengo mayor contexto, puedo decir perfectamente el nombre y el apóstrofe. ¿Ya? Okay. Perfecto. Very good. Yes, Alessandra. En este caso, los possessive adjectives no funcionan entonces como un pronombre, como lo son los I, you, he, ajá, she. Los, yes. En ese caso funcionan como possessive adjective. Por eso debe ir la palabra o el noun después del pronombre. O sea, ajá, ok. Entonces si yo menciono un nombre, como lo decía el compañero atrás, un nombre siempre, o sea, ya puedo hacer uso sí de un adjetivo. Claro, ajá, si yo tengo ajá, como un contexto previo. Sí. Porque yo ya sé de quién estoy hablando, de qué cosas que le pertenecen a quién. A diferencia de mine, ¿verdad? Porque obviamente soy yo, si me refiero a mí misma, o sea, ahí es donde necesito haber dicho mi biografía previamente, es como más obvio. Puede ser, my dog is sleeping all the time next to me, por ejemplo. Y usted ya sabe que estoy hablando de mi perro. Yes. O aquí podría ser cuando estamos hablando con la persona, podría ser Briseida, your hair is blonde. Your hair is blonde. Your hair is long. Sí, cuando usted está hablando directamente con otra persona, sí, usted le dice tú, tu cabello, tu carro, tu casa. Yes. Okay. Ahí, ajá. Esos son como los más obvios. Okay, okay. Teacher, o sea que, perdón, una consulta. Dígame. O sea que los possessive nouns solo se utilizan cuando, por ejemplo, estamos hablando de una persona pero que no está presente. En cambio, los possessive adjectives no necesitarían un nombre, un pronombre, sí. Está, por ejemplo, enfrente lo que estamos hablando. Exacto. O si es obvio, ¿eh? De quién estoy o a quién me refiero. Ah, ok, perfecto, gracias. Porque, por ejemplo, si sus hermanos están por ahí, les digo, their music is terrible. Estoy hablando de la música de ellos. Ajá, y lo puedo hasta señalar para hacer referencia. Okay. ¿Podría darnos unos 2 ejemplos más, por favor? Un montón de ejemplos. De ITS, especialmente, porque ese sí nos quedamos así como que, ¿cómo? Ya, ahorita. Vaya, por ejemplo, si usted quiere describirme su gato. Okay. Y usted dice, las orejas de este gato son pequeñas. Ok, this is my cat. Its name, para empezar, su nombre. Ok, con la... voy a hacer como una aclaración también. Con las mascotas, hay gente que se refiere a ellos como he or she, lo cual también es válido. Si usted sabe que es masculino, usted dice he, o dice she, si sabe que es femenino. Pero si no sabe, por ejemplo, un pájaro, usa its, y dice its head, its feather. Pero usted dígame el nombre de su gato. What's his name, or her name, or its name? The name, my cat, it's Lana. Así. Ajá, entonces usted no tiene que decir my cat's name. Podría hacerlo, y está válido. Pero si usted quiere decir su nombre de un solo, its name is Lana. Ok. Its ears are short. Yes, it's feather, or no, it's fur actually, o sea, su pelaje es grande, pequeño, amarillo. Entonces me estoy refiriendo a algo de él, o de en este caso de un animal, pero podría ser de un objeto. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les muestro un celular, y yo les digo, its apps are useful. Me refiero a las aplicaciones del celular que son útiles, ¿ya? Podrían ser las cosas de su carro, de su casa, de su computadora, ¿ya? Entonces, o por ejemplo, usted tiene no se me ocurre un refrigerador y usted dice, ay, es que la puerta de esta refri está dañada. Entonces no digo his, ni her, ni mine, ni yours, sino que digo its door is damaged. O sea, la puerta de la refri. Ok. Its door. Its door is damaged. ¿Ya? ¿Y they? De ellos. Eso puede ser de ellos como personas o de ellos como cosas. ¿Ya? Si te digo, mis amigos. Their friends. Their friends. Is... Pero ahí me está refiriendo a los amigos de mis amigos. Ah, ok. Pero usted dice, mis amigos tienen una clase el fin de semana. La clase de ellos, their class is on Saturday. Uh-huh. All right. Yes. All right, perfect. Vi que alguien más había levantado la mano. Somebody else? Era yo con el mismo del it. Ah, ok. Sí, eso se hace obviamente un poquito como más afirmado a la hora que ya la pongamos en contexto. No se preocupen, don't worry. Vale, veamos. Ajá. ¿Cuál sería el possessive for I? My. 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 Mm-hmm. For you? Your. 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 Mm-hmm. Your. For we? For we. Oh. Our. Our. For they? Their. 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 For he? Their. Kiss. 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 Yes. Kiss. For she? Her. 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 And for it? It. 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 Ya con eso te recuerdo. It's a big advance. ya vamos en el camino correcto, ok? So don't worry too much. Ok. Vale. Voy a borrar porque si no se queda manchada la pantalla. Ok. Vale. Cuando les decía de los nouns, ¿ok? Es como importante recordar que los nouns pueden ser singular o plural. ¿Qué es un noun? Aquí tenemos la definición. Un noun es una palabra que se utiliza para nombrar cosas, objetos, lugares, personas, ¿ya? It refers to all the objects, forms, places, and people. Obviamente, estos nouns, palabras, pueden ser en singular o en plural. Camera, cameras. Pencil, pencils. Notebook, notebooks. Computers, computers. Desk, desk. Box, boxes. Watch, watches. ¿Ya? Entonces, los objetos, obviamente, es lo que generalmente nosotros decimos que poseemos, ¿verdad? Pero las palabras también pueden nombrar personas o lugares, ¿ya? My house, yes, my country. Estamos nombrando un lugar. Y si usted dice, hay personas, my father, my brother, ¿ya? Es una palabra que está nombrando a una persona, obviamente. My friend, my boss. Ok. Bueno, aquí remarcamos los subject pronouns están acá y acá están los possessive. Vamos a enfocarnos ahorita en los possessive. Los subject pronouns son los que hacen una acción, pero si nosotros utilizamos un possessive, después del possessive necesitamos un noun. Yes, my book, your computer, his cell phone, her name, its name. Its name could be, its hair, its color, eyes, its color. Yeah, your voice, your pronunciation, our house, our house, country, our country. Mm-hmm. Our class, our book, Yes. Our group. Our platform. Yes. Todo eso. Nuestro. Nos quedó there. Espérenme. Aquí las comaditas me tapan there. There. Imagínense que estamos hablando de los vecinos que viven al lado y decimos, their music is terrible. La música de ellos. Their dog is a chihuahua. El perrito de ellos es un chihuahua. Yes. Their door is blue. O sea, la puerta de ellos es azul. Yes. Acá igual tenemos otra vez. Vamos a practicar. Let's practice. Ajá. One more time. We. Our. I. My. He. Her. His. Sí, no me mientas. Your. They. It. And she. Her. Ok. Bien. Vamos a mover algo de acá. Analicemos acá la situación. Brown es café. Green es verde. Ajá. Acá estamos hablando del cabello. Acá estamos hablando del suéter. Ajá. His hair is brown. His hair is brown. Ajá. Decimos his hair porque estamos hablando de él. Ajá, y el suéter. Her sweater is green. Her sweater is green. Vaya, acá tenemos dos chicas. Skirts are yellow, hair is blonde. Their skirts are yellow. Their, de ellas, ¿verdad? Aquí ellos no solo es a hombres, ellos, ellas también, ¿verdad? Masculine or feminine. Okay. Their skirts are yellow. Y we. Another. Their hair is blonde. De ellas también. Their hair is blonde. Ajá. El our solo va a ser cuando yo también esté incluida. Yes. Yo quien esté hablando, ¿verdad? Ok. Ajá. Sí. El bow es esto, el corbatín. Bow tie is red. Bow tie red. No. Es bow tie is red. Ajá. Y aquí me refiero a las orejas del conejo. It's ears. Porque yo como voy a saber si es boy or girl. Si yo lo tuviera así, pero aquí está en la imagen nada más. Entonces digo, its ears are big. Yes. Yes. All right. Vamos a borrar esto. Vamos a separar de acá. Acá tenemos dos hojas de ejercicio. Les voy a compartir para que ustedes discutan y sepan cuál es de las dos opciones es la correcta. Lo hagan en su grupo y luego cuando yo me percate que han terminado, igual les voy a compartir la otra para que hagan lo mismo. Cuestión de ir aplicando, ¿verdad? Vaya, déjenme. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear nuevamente otros room para que no trabajemos con las mismas personas. ¿Ok? Perfecto. Ahorita les comparto la imagen. Yo no voy a investigar eso bien de los pronombres. de los pronombres posesivos singulares y los pronombres posesivos plurales. Esos son los que están viendo. Uh-huh. Voy a meter al chat porque no tengo la compu enfrente. Igual yo. Pero solo me han dado la... Ajá. Ah, vaya a elegir la opción correcta, ¿verdad? Ajá, la opción correcta, ajá. Y acá dice... Si gustan, vamos una y una. Y si tenemos dudas, lo discutimos. ¿Está bien? ¿Está bien? Vaya, por ejemplo, la primera dice... Ah, vaya, dale. Dale. ¿Hola? Dale, luego que se... La primera dice... It is she o here's house. Uh-huh. En este caso, está hablando de la casa. Entonces, pero es... entonces sería here. Her. Porque es it is here's house. Ajá. Porque está hablando de la casa de ella. Uh-huh. Sería here. Sí. Ajá. Vaya, la segunda, Ramón. Fíjense que yo no tengo, no estoy en el grupo de WhatsApp, creo que la comparto. Lo que dice es correcta. Es yo. Ajá. El house es correcta porque es su casa, o la casa de ella. They might have a dog. Yo tengo un perro. This is all. Nuestro con nosotros. All right. He has she has got this. This is all fine. I don't follow. Sí. En la parte de completar sería de copiarlas o de ir completándolas ahí, ¿verdad? Desde completar. Ajá. You have a nice watch. Ahí, en la primera sería your. ¿Verdad, Andrea? Sí, I like your watch. Porque como están hablando del watch. Ajá. Tú tienes un lindo watch de reloj. ¿Es watch? Creo que sí. Me gusta tu reloj, sí. Sería watch. Your watch. En la segunda sería Bob has a cat. It's. En la segunda sería it's. It is cat. No. Her cat is very cute. Her. No, porque no tiene género. Perdón. Sería his. His. No, porque okay. Bob. Es hombre. Bob tiene un gato. Ajá. El nombre de la persona. Pero es el de la persona. Ajá. En posesivo sería his. Tu gato es muy adorable, lindo, no sé. Bonito. Uh-huh. No. Es my, porque recuerden que el my es de posesión. Estamos utilizando posesivos. Estamos diciendo de que es mi perro, o sea, es my have a dog. Pero no puede ser mi tengo un perro, tendría que ser yo tengo un perro. Pero no es mi. I have a dog. ¿Y qué significa have? Tengo. Tener. ¿A dónde? A la casa. Pues. En la tercera sería my bad practice. Aquí te está diciendo. Ajá. Sí, verdad. My bad practice. My backpack is big. ¿Qué es un tail? Tail. Tail. Cola. Su cola grande. Es grande. Vale. He, entonces ahí es it. Sería, yes. It's, yes, you're right. Its tail is long. Okay. She has a car. Is it farm? Or live. Granja. This for. Sí, nuestra granja. This is for nuestra. Uh-huh. This is on. For. En el siguiente. Their school. De lo. Ellos. Sí, lo vamos, como has her with a ruler. Sí. Dos, a ruler. Luego la otra, dos. La otra, la ¿cuánto? La séptima. Vamos. Sí, sería dos are his glasses. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Sería his. Are his glasses. Aquellas. Sí, tendría que ser his. Sí. His. Espérate. Those are his glasses. Yes. Sí, será. No quiero ver, sería ellos. Okay. Yo creo que este sí es his, porque estás como afirmando que son sus gafas. Ajá. ¿Es que sí? Sí. Ah, porque esas son. Porque si fuera sus... his, habría que ir a estructura diferente. Uh-huh. En ese caso es... en ese caso sería my. He is my grandfather. My. Porque está diciendo que él es mi abuelo. Ah, my. Number 9. Number 9. Es that is you or that is your sandwich. Ahí sería, that is your sandwich. Porque estoy diciendo que le pertenece a él. Ajá. Uh-huh. Ajá, su sándwich. Vaya. De ahí dice, it's o its lengths are short. Sería it. Sí, ahí sería I. Uh-huh. Ahí sería. Digo yo. My dress is pink. But. My dress. I bought buttons. Buttons is. Or with farm. This is farmers thing es or farm. Farmers es granja. Granja, ajá, granja. Sí. This is or we. Oh, ahí estamos farm. Diciendo nuestro, ¿verdad? Nuestra, es como nuestro curso. This is nuestra granja. Ajá, entonces aquí this sería. Is yes. Or farm. Or farm. Uh-huh. Or La 4, they love, they school, o they love, they school. Ellos aman la escuela. Ellos aman. Ellos tendrían que ser, ¿verdad? Creo que esa es la que nos tendrían que mandar, quiero ver. Tendría que ser de ir. Ah, esa que nos acaba de mandar, creo que la queríamos estar viendo, creo que por eso. Ajá. No, esa que estábamos viendo. Ponemos la otra. No, eran ambas. Al terminar una, siguen con la otra, don't worry. Ah. Sí, eran ambas. Okay. Oh, okay. Coach. Don't worry. Teacher, una duda. Estábamos ahí. Dígame. Con la segunda. Que dice I o my. My have a dog. Se supone que ahorita estamos con los posesivos. Sí. Los hechos posesivos. Entonces tendría que ser my have a dog. Es como que digo tengo un perro. Pero have es una acción. Ah. Entonces yo necesito un sujeto. I have a dog. I have a dog. I have a house. I have a car. I have a computer. Yes. En caso que dijera my dog. My dog. Beautiful. Ahí sí. Porque después de my no tengo. No, o sea, necesito un noun, no un verbo. Ah, okay. Y dog sí es un noun, una palabra que nombra un animal. Ok. All right. Ahí sí. All right. Sí, yes. Nos quedamos en la They love their Ok. ¿Ya lo están viendo? Sí. Yeah. Ok, entonces. ¿Qué sería his? I like my watch. En el contexto dice... Oh, no. Este es más. No, pero hoy está hablando de you have a nice watch. Está tú tienes, de, tú, que tú tienes. De. Entonces, ajá. I like your watch. Me gusta tu reloj, your. Luego sería is or this or far. Luego es they love their school. Or live in Spain. Or live is in Spain. In Spain. Nosotros vivimos en España. Has here good a ruler. Good. Eight ruler. Those are his. His glacier. He is my grandfather. Él es mi abuelo. That is your sandwich. Your. Ese es tu sándwich. Ese es tu sándwich. It let are short. Largo o corto. O corto. He has a car. His car is red. His car is red. His car is red. His car is long. I have a dog. His tail is long. Tengo un perro, su cola es larga. Yo tengo un perro y su cola es larga. Creo que no nos equivocamos, así sería. ¿Qué dices? No nos equivocamos. Pensé que iba a ser más grande el grupo. Solo las dos quedamos. Solo nosotras dos quedamos. Teacher, en ese tenemos una duda. Yes, what number? En el 5 de la segunda imagen. Vaya, dice que Sara y Anne tienen dos primos. Vaya, entonces aquí los primos de ellos. George Cousin living Sevilla. Los primos de ellos. Ajá. De Sara y de Anne. Ajá. Necesito un pronombre que diga los primos de ellos, no nuestros, ni suyos. Pero entonces sería there. Exacto. Yeah. Y... eso pensé primero, pero la dudé. Ajá, lo que pasa es que George tiende a confundirse porque usted dice suyo, de ellos, pero es solamente cuando usted está hablando con esas personas. Exacto. Otro teacher que teníamos abuelo, por ejemplo, si es gato o es animal, sí lo podemos considerar como el it. ¿Verdad que sí? A menos de que sepamos el sexo del gato, ahí sí. Y que tanto respeto tengamos ya por el animal y sabemos que es él o ella. Ya nos referimos como he or she. Okay. Vaya, sigamos pues. They have a brother. Dice. They have. Sería. No, perdón, his. His. De su color. Del perro, ¿verdad? Del perro, ajá, exactamente, que como color amarillo. It. Ajá, it. Number 8, he will live in London. City is the capital of England. No sé cómo se pronuncia eso. Ahí sería... England. Our. No hay cosa pronunciar esa palabra. Our. Sí. ¿Verdad? Ajá, sí, porque dice que vive, No, sería... No, sería... Sería Willy. Sería it. A ver, quiero ver... Vaya, porque está hablando de la capital de Inglaterra. Está hablando de la capital, sí, correcto. Nosotros vivimos en Londres, dice, ¿verdad? En la ciudad. Sí. Es la capital de... Esa ciudad es la capital de Inglaterra, sí. Ahí ya está hablando de Inglaterra, de la ciudad. Les digo que, no, que pongamos atención en lo que leemos, yo no pongo atención. Pero sí es it. Ok. Number 9. Uh-huh. A mí me toca. Sí. Ellos tienen una tableta. Ellos tienen una mesa, table, tablet, no table, tablet. Ella tiene una tableta. Su tableta es rosa. Mi vestido es rosa, pero buttons are white. Dice la 11 no me cuadra. Buttons, ¿qué es buttons? Tenemos de compartir. Lick, una consulta. Tell me. Está por aquí. Diga. ¿Qué es buttons? Botones. Los botones del vestido. Ah. Uh-huh. Andaba perdido con eso. En esa oración, permítame que la ponga. En la de los botones, uh-huh, sería my dress is pink, but your buttons, so my buttons. Its buttons are white. Pero sus botones, sus de el vestido, de algo, de un objeto. Uh-huh. Its buttons are white. Its buttons are white. Uh-huh. Sería esa, la 12 igual sería it's, ¿verdad? Pues, yo claro. Tengo I have to have it. Ajá, y la... Its are very long. En ese caso... De igual manera con la número 7. Ajá. Sí, en la número 7 sí, porque solo es un perro, pero en la número 12, como son dos conejos, entonces ahí sería there. Serían there. Son, ajá, las orejas de ellos, aunque sean animales. Sí, siempre va a ser there. Uh-huh. Porque es plural. Ok. Uh-huh. Cuando es plural sería there para animales y cuando para es lo que sea. Sería it. Ajá, para lo que sea, para personas, okay, animales, lugares, igual. Ah, ok. Uh-huh. ¿Cuál era la otra? Quiero ver. La número 2, Bob has a cat. Uh-huh. Sería his cat is very cute. El gato de Bob, de él. Entonces sería. Ajá, Bob tiene un gato. Ajá. Sería his cat is very cute. Yes. Okay. Eso tenía duda nada más. All right, no problem. Tail is long, its legs are short. Ajá. Entonces las legs también, its legs are short, porque en its tail is long es lo mismo porque es una cosa. Ajá. Las piernas también son una cosa. Así ¡qué que cool! Tenemos... Va, hoy pasemos al otro. A la otra. Comparte la otra. ¿Y esta la guardamos o cómo hacemos? No, la guardamos así. No sé, vean ustedes. Yo aquí lo tengo en mi compu, en Word. Voy poniendo todo lo de las clases. Ya. Así sería. Uh-huh. Ok. Ya lo tomó ahí. Y el cuaderno. Ok. Ya solo para... ¿Algo más? Solo eso mandó. Ok. Sí, solo eso manda y no. It's brown. It's brown. Sí. It new bag is brown. It new bag is brown. Sara y Ana tienen dos. Cousin. ¿Qué es eso? Cousin. Cousin. Prima. Prima. Dos primas. Cousin. Cousin. Sus primas viven en, sería Deir. Sus primas viven en Sevilla. Sara y Ana tienen dos primas. Uh-huh. Entonces, como está hablando de ellos, vean, no se incluyen. Ah, nuestras, sería nuestras. Oh. Oh. No, porque dice Sara y Ana tienen two cousin, ajá. Uh-huh. Entonces sería they cousin live in Sevilla. Ellas viven en Sevilla. Ellas. Ajá. They. They. They tiene un hermano. His brother is short. They tiene un hermano. Su hermano es pequeño. Hermano. Ajá. Su sería your. No, your no es nuestro. No, your es tú. Ah, ajá. Your brother is short. Your brother es pequeño. Tu hermano es pequeño. Sí, your. ¿Qué me puede utilizar como su también? Creo yo. Teacher. Sí. Yes, tell me. Your, ¿verdad que se puede ocupar como, también significa su? Su de ustedes y su de usted, de tú. Uh-huh. Ajá, sí, en ambos casos. Gracias. Uh-huh. Tommy tiene un perro. Tommy has a dog. Its color is yellow. El color de sus ojos. ¿Cómo? Tommy tiene un perro. Color, su color es amarillo. Entonces sería its, ¿verdad? El color is yellow. El color es amarillo. Ah, entonces your. Porque su color es amarillo. Ah, no sería it porque habla de color, de cosa. ¿Quién nos da opinión, teacher? Está ahí. No se puede. No, I'm here. Repeat the sentence. Vuelvan a repetir la oración. Tommy tiene un dog. Tommy has a dog. Ajá. El color is yellow. ¿El color de quién? El del perro. Del perro. Donde tiene un perro, un color amarillo, ¿verdad? Se puede poner pure. Tendría que ser it's. It's. Ajá, porque es el color del perro. Its color is yellow. Thank you, teacher. All right. We live in London. Dicen, nosotros vivimos en London. En Londres. O ellos. Londres. Nosotros vivimos en Londres. Ciudad, esta ciudad es de la capital de Inglaterra. Entonces sería it siempre. Sí, it. Porque está hablando de un lugar. Its side is the capital of England. They have bikes. Bikes are in the garage. Las bicicletas están en el garage. Siempre sería it, ¿verdad? Sí, porque está hablando de una cosa. De una cosa. Nuestras bicicletas. Nosotros, sí, bueno, nosotros tenemos bicicletas. Uh-huh. Las bicicletas, sí, están en el garage. En el garage. Uh-huh. En garage. Entonces sería it. She has a tablet. Tablet is pink. Una tablet. Y la tableta es... La tablet es pink. Uh-huh. Sí. Its tablet is pink. Pink. My address is Big Bow. I have my address, mi dirección. Sí. Mi dirección, mi dress. No, pero no es. Sí va. Pero. Botones are white. No, pero no es dress. No es. Es vestido. Mi vestido es rosado. Finish? Yes? Yes. Long time ago. Okay. Se durmió la teacher, dude. Long night. I was helping some students. Hello. Hello. Did you finish? Yes. Hasta awesome. Platicamos de la vida ahí. I imagine. Teacher, tengo una pregunta. Dígame. I have a question. Number 12. Ahí tengo la duda. Si es it o they. ¿La number 12 de la primera o de la segunda imagen? Segunda. Uh-huh. I have two rabbits. Yes. Uh-huh. I have two rabbits. Son dos. Entonces las orejas de ellos. ¿Sería de él? Yes. Uh-huh. Thank you. All right. Bye. Igual la pista lo vamos a resolver. Don't worry. Okay. Number 1. It is. She house or her house? Her house? Number 1. Yes. Her house. No puedo decir she house, ella casa, ¿verdad? No. Pero sí puedo decir es su casa de ella, ¿ya? It is her house. I or my have a dog. My house. I have a dog. I have a dog. I have a cat. I have a cow. I have a horse, right? So we usually say that for pets. This is our farm. Yes. Our. We love. They love their school. We live or our living in Spain? We live in Spain. We live in Spain. Si se fijan, cuando yo pongo un subject pronoun, lo que sigue es un verbo. Y cuando yo pongo un possessive, no sigue un verbo, sigue un noun. Ajá. ¿Ya? Sí. Ahí. I'm happy. I got it. Okay. Has she, aquí es una question obviamente, pero se entiende, ¿verdad? Has she or has her got a ruler? Yeah. Has she got a ruler? Has she? Those are his or he glasses. Those are his glasses, definitely. This is my or this is I grandfather. He is my grandfather. For sure. That is you or your sandwich. That is your sandwich. Your sandwich. Its legs are short. Yeah, its legs are short. He has a car. His car. Su carro es rojo. Right, his car is red. Oh, bravo. I have a dog. Its or his tail is long. I have a dog. Its tail is long. Aquí lamento decepcionarlos. Cualquiera de las dos es posible. Si usted no sabe si el dog es un niño o una niña, pero si en cambio usted tiene un perro y usted sabe que es un macho, usted dice it or his, ¿ya? Aquí pero existen las dos posibilidades. Exacto, obvio, si no sabe qué es, lo más sensato es no arriesgarse, equivocarse. Y eso es it's tail, right? Pero sí, solo se lo advierto porque sí existe esa posibilidad. Hay gente que tiene mucho respeto por los animales y dice he or she. His tail is long. Her tail is long, right? Eso puede pasar. Bye. Ahora vamos con el siguiente. Déjenme mover algo de acá que no me deja ver. Estamos acá. Okay, you have a nice watch. I like your watch. Yes. Bob has a cat. His cat is very cute. It's very good. His cat is very cute. Estoy hablando de Bob. Bob tiene un gato y el gato de él es muy bueno. El gato de Bob. Yes. I have a new backpack. My backpack is big. Yes. I have a new backpack. My backpack is big. All right. Clara has a new bag. Here. New bag is brown. Her new bag is brown. Sara and Anne have two cousins. Their cousins live in Seville. Yes. Their cousins live in Seville. Dave has a brother. His brother is short. His brother is short. Tommy has a dog. Its color is yellow. Its color. Ahí sí. Its color. Me estoy refiriendo al color del perro. Y ahí sí no. Ok. Si supiera, también podría decir his or her color. Pero en este caso, dejémoslo como its. We live in London. Our city is the capital of England. Oh. They have bikes. Their bikes are in the garage. She has a tablet. Her tablet is pink. My dress is pink, but there is button. It's buttons. It's butter. Sí, me estoy refiriendo a los botones del vestido, right? So its buttons are white. Buttons are white. I have two rabbits. There. Yo tengo Their ears are very long. ¿Qué significa? Las orejas. Orejas. Ears. Ears. Like head, shoulder, knees, and toes, eyes, and ears, and mouth, and... Okay, ya pasé del cuerpo. My brother and I love... My house. Estamos diciendo mi brother y yo. Right, nosotros, we love our house. Una mala. Pónganse el 10 ahí. Pónganse el 10 tal cual. Ay, déjenme ver, quiero ver cómo era. Ay, se me pierde esto. Tres malas. Ears, orejas. Va. We got a 10. Yes. Ay, no. Lástima que esto siempre lo borramos. Vaya. Questions. Questions. No questions? Sure. One more y con eso cerramos. Tienen un minuto para observar las entes y tener ya una respuesta en mente. 1 minute to analyze. Tick tock. Vamos a empezar. Let's start. Oh my goodness. Number 1. I really like Mr. Sutton. He is my favorite. My favorite teacher. It's my favorite teacher. Sara didn't invite me to. Sara no me invitó a su fiesta. It's her. Her. Yeah, Sara didn't invite me to her birthday party. Paul and Karen phoned me from. Their house in Ibiza. You are very happy because you have passed your driving test. We never forget to do our homework. Your dog is very cute. What is Your name. His hair. It. What is her, hair, or what his, or its name? Si no sé what, qué es. Sé que es un perro, pero no sé qué es. Macho o hembra, entonces digo, what is its name? Ah, ok. Uh-huh. Podría decir, what is his, si yo estuviera segura que es un macho. De que es, ajá, pero si le había dicho antes que previa, es. Exacto. Ah, ok. Uh-huh. Helen is worried because his her grandmother had an accident. Está preocupada porque su abuela tuvo un accidente ayer. My parents incluye a ambos, father and mother. Helen is worried. My parents spend. Yo. There. Cuando digo my parents me refiero ellos. A papá, mi mamá, exacto, mis padres. My parents spend their free time in the countryside. Oliver is wearing your glasses. His. No. His sunglasses today. I have got a cat. Tiene un poquito de truco en esta oración. ¿Ustedes le pondrían Daisy a un gato? Yo tengo un gato. Got, ¿qué significa? Tengo, I have got. Sí, esta es una forma más británica. Ajá. Podría ser its name is Daisy. Its name is Daisy. Uh-huh. Exacto, sí, obvio. Yo sé que a un gato macho no le voy a poner Daisy, ¿verdad? Podría decir her name is Daisy. Digo, bueno. Ya no sabe. Pasan cosas. All right. Oh my God. Oh no. La attendance. Tal vez si digan present con toda la gana del mundo. Vladimir Alexander ya no se conectó, ¿verdad? Ni Andrea. Andrea not here. Brenda. Hola, presente. Es que voy a apagar el micrófono porque mi sobrino estaba llorando. Don't worry, it's okay. Interrumpía un poco. Don't worry. Briseida. Presente. Good. Carlos Daniel tampoco vino hoy. César. Presente. Douglas. Presente. Ernesto Batres. Present, teacher. Esmeralda. Present. Nice, thank you. Estela. Present. Nice. Yvonne. Se nos fue, Yvonne. A ver. Juan Cristóbal. Present, teacher. Nice. Katia Alessandra. Present. All right. Mario Ernesto. Present. Mayra. Present. Nice. Odalis. Present. Nice. Ramón. Present. Nice. Jennifer. Present. Great. Bye. Vamos a verificar a quién le correspondería. Alexander ayer no estuvo. Andrea ya estuvo. Brenda ya estuvo. Briseida ayer, ¿verdad, Bris? Yes. Ahorita le correspondería a Carlos Daniel, pero como Carlos is not here, it's César Storm. Okay. Anyway. Agree or disagree? All right, perfect. Questions? ¿Hay alguna duda? No, teacher. No questions. No. Seguros. No. I'm sure. 100% sure. Ok. Vale, pues entonces antes de que se vayan en el chat, despídanse. A ver cómo se despiden. Quiero ver. Goodbye. Exacto, pero háganlo en el chat. Y después lo dicen. Good night, goodbye, see you on Monday, happy Father's Day. See you later tomorrow. Tomorrow no classes because it's Father's Day. Remember, no se va a conectar mañana. No classes tomorrow. Until next Monday. Oh, en serio, yo afligida. Vaya, say goodbye, good night, goodbye. Ajá, see you tomorrow. Aquí el see you tomorrow, see you on Monday. Good night. Goodbye. Happy Father's Day. See you Monday. See you later on Monday. Good night. See you Monday. Goodbye. Goodbye. See you Monday. Bye-bye. All right. Good night. Have a nice weekend. A nice long weekend. Bye. Bye-bye. Blessings. Bye. Bye-bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Sleep, rest, and relax. Good night. All right, Mr. César Bonilla, tell me about yourself. Anything you can say. Vaya, fíjese que yo tenía como confusión, básicamente porque en el último ejercicio, digamos, hubieron como dos, creo, que yo la verdad hubiera puesto your, o sea, porque yo me... Uno asume que está hablando con alguien. Me refiero a, digamos, en la del... Ajá, cabal. Ajá, entonces su nombre, digamos, en el último. Yo era por exacto, porque tendemos a decir su en español para cualquiera. Pero no su de él, su de ella, su de ellos. Ajá, right? Entonces, eso es lo que sí me costó. O sea, ahorita eso fue lo que me costó en este último ejercicio, la verdad. No y de hecho, cuando las chicas confesaron de que lo habían googleado, para todos les salía el su. Porque no veían, exacto, el sujeto, a quién se estaban refiriendo, o sea, él, a ella, a ellos. Vaya, pero usted dijo algo muy importante, vaya. Cuando, digamos, cuando era que te referías a algo, tenía que ir un verbo, ¿verdad? Eso fue lo que dijo, ¿verdad? Tenía que ir un verbo, y ese verbo es el que te da como, digamos, la pauta para saber si es eso o alguien, ¿verdad? Right. Ajá, ¿verdad? Sí, y generalmente eso es porque en el primer ejercicio les había puesto pronombres personales y possessive adjectives. Obviamente, si hay un verbo, yo no necesito un possessivo. Un possessive adjective antes, yo necesito un pronoun, o sea, alguien que haga la acción. Yes. Por ejemplo, en el caso que decía I have a dog, y también estaba la opción my have a dog. Exacto. No puedo decir mío tengo, sino que yo tengo. Entonces necesito el pronombre personal. Cabal. Y obviamente, si voy a poner un possessive adjective, lo que sigue después es un noun. Por ejemplo, mi carro, mi casa, mi escuela, mi clase. Entonces, eso no es un verbo, eso es un noun. Y los verbos, obviamente, se explican porque son acciones. Exacto. Vaya, de ahí en la primera imagen, la quinta. Quiero ver la quinta, no, la cuarta fue la que me salió mala. Entonces, yo sí había puesto, they había puesto, pero quizá porque lo hice muy rápido. Quizá... Ajá, y como daba un poquito más de información, ¿verdad? Entonces tendía a un poco de confusión. Era la de Sara y Anne, have two cousins. No, es la de They Love Their School. Eso tendría que haber sido Their School. Ajá. Entonces, no la puse, la verdad. Ajá, sí, porque en lo mismo que le decía, si usted pone they, school no es un verbo. Exactamente. Ajá, no puedo decir ellos escuela, ¿verdad? Exacto. Ajá, pero sí puedo decir su escuela. Ajá, su escuela. Ajá, they love their school. Yeah. Cabal. Y de ahí quiero ver qué otra cosa me salió mala. La sexta de la primera imagen también me salió mal. Porque yo puse... Quiero ver. Has her got a ruler. Exacto. Has she. Es que igual, eso también es un poquito el truco, porque eso es un poquito británico con has she got. Ellos en lugar de decir she has a ruler, nada más dice she has got. Entonces como la combinación de ambos verbos es poseer. Yo puedo decir I have a ruler o I have got a ruler. Ambas formas son posibles. ¿Verdad que sí? Que en eso me quedó la duda. Ajá, pero eso, sí, realmente, pero ¿verdad que ambas se podría? Eran entendibles. Ajá. Eran entendibles. Sí. Quizá por eso tuvo una pequeña como confusioncilla. De ahí, esas son las únicas que me salieron malas, sinceramente, de la primera. Yeah. Y en la segunda imagen tuve 3, pero la última fue porque yo lo tomé así, digamos. My brother and I. No lo tomé así, sino que I love my house. Ok. Yo lo tomé así. Así como un extra nada más ahí en la como que hubiera habido una coma. Fue no hubo separación. Así lo tomé. Pero sí, digamos, ya después dije. Estamos ambos incluidos ahí. No. Ajá, están incluyéndose. Sí. Entonces, mi error fue quizás la lectura realmente. Ajá, sí, la se lo dijo fue como my brother and I y yo pues sí la regué. O sea, somos nosotros, digamos. Ajá, cabal. Ajá. Esos son como detallitos que igual, ¿verdad? A la vez que usted va aprendiendo, va acumulando vocabulario, se van a ir minimizando, obviamente. Y sí, el cuidado que hay que tener de ir como percatándose de cada detallito. Porque igual perfectamente podría haber dicho my brother loves, si no dijera en I, ahí perfectamente podría ser mi hermano ama su casa. Ajá, cabal. My brother loves his house. Y de ahí en la 9, yo siento que también sí se podría, para mí, no sé si me corrija. Sí es aceptable. No, la 9 es... ¿Es de la anterior? No, es la de... de las bikes. Ajá, de las bikes. Ajá. They have bikes. Ajá. Yo le había puesto its bikes are in the garage. In the garage. Entonces, ahí sí también igual lo mismo. Para mí existe una confusioncita porque realmente yo creería que ambas se podían. En ese caso, existe esta posibilidad. They, o sea, y percatarse mucho del they. Ellos tienen bicicletas. Obviamente sus bicicletas, o sea, las bicicletas de ellos, permanecen o siempre están en el garage, right? A diferencia que si hubiera dicho, my house has a garage. Its garage is big. Si estoy hablando del garaje de la casa, ahí se podría hacer its. O... si hubiera dicho. Sí, obviamente. Entonces sería así. Básicamente que casi que en casi todos los casos, digamos, si está el there, es de ellos, hay que contestar con el there. Por ley, por default. Así sería. Igual si están dos nombres, por decir algo. Si yo le digo, Pablo y Pedro have a horse. Tienen un caballo. Ellos. Entonces, their horse It's they brown. Horse is brown. Ajá, sí, sí. Ajá, también. Right. Yes. Y entonces, vale, pero, there, solo, pero sí solo, siento que son como detalles. Sí, y que estar como bien pendiente. Ajá. Ay, que ese there también puede ser su, a mí, puede ser de ellos, ellas, no necesariamente masculino. Sí, no, obviamente puede ser. Ellos, masculino, femenino. Ellos, ellas o de esas, por ejemplo, de esas cosas. Por ejemplo, si yo me refiero a las, algo, o un objeto, pero en plural. Decir, los salones de una escuela. Y los salones tienen ventanas, por decir algo. Entonces, las ventanas de los salones también es there. Aunque los salones no son personas, pero como es en plural, es there. Y esas son cosas que obviamente es como irlas acumulando, pero conforme uno vaya hablando o va acumulando las estructuras, bueno, en este caso, no es como que a la primera, sí, yo sentí que de entrada era como que, oh my God, sí, ¿qué pasó con este tema? Después de ver el alfabeto solo. Sí, la verdad que igual. Es que quizá porque, bueno, y quizá por también porque quizá no, realmente como no hemos practicado. Sí, vaya, no, para este tema hay que saber los pronombres, ¿verdad? Right. Y no hemos practicado hay algunas cosas de los pronombres. Realmente, sí, son cosas que simplemente se van acumulando. Ajá, como que ya pasé esta lección, ya no, siempre se va a ir aplicando, va a ir acumulándose. No se puede como que, ya la pasé, ya no me interesa, no, todo es acumulativo. No todo es acumulativo, así que así se trata. De eso se trata, sí. Mister, tell me about yourself in English. Cuéntame usted, but in English. Bueno. Whatever you can say, because I see you have a higher level than the other students. Bueno. We'll switch into English. Bueno, hago la presentación normal. Right, but more information. Whatever you can say. Todo lo que usted logre decir. Okay, bye. Okay, bye. My name is César Ernesto. My last name is Bonilla Solano. I live with my mom and my sister. And my sister have a boyfriend. It's it's my friend. He is my friend. He is my friend. Right. And I like it. All right. And well, in my job, I work in my work, my functions is coordinator logistic. A logistic coordinator. Logistic coordinator. Of exportation or imports. Yes, importations. I the boss. I am. Yes, I am the boss in the country. In my boss, my big boss. The general manager. Yes. Manager is stay. Is in Guatemala, I believe. Here in Guatemala. So, what type of products do you import? Steels. Oh, really? It's for the industry. All families. Steels. Right. No sé cómo se dice en inglés. So what is the motivation for you to study English? My motivation is no sé cómo decirlo en inglés, pero realmente es como no sé. To communicate. To communicate, como, to travel, it is necessary, it is important in my job. It's my, no, not important in my job. It's not that necessary. It's a personal, it's a personal. No, it's a personal goal. It's a, ¿qué sería? Una meta. It's a personal goal. Personal goal. Right. Or objective, I would say that. Nice, interesting, because I see you like English. And that is very important, because when we like something, we look for more and more and more until we get it. Yes. That's nice. And I travel in United States. And for the work, that's not. For working it's not important, but for traveling it is important. It's for my family. I have a family don't speak Spanish. Really? Where are they from? Living in New York? No, in Houston, Texas. In Houston. Oh, nice. Houston is beautiful. Yes. Yeah, it's cute. I like it, but I don't like it very much. You prefer other cities. No, but I love Houston. It was really beautiful. And ours in Canada. All right. And they speak zero Spanish. Zero Spanish. My goodness. So you are the my cousin. My cousin in your wife. Yeah. Don't speak Spanish at all. Right. And here you work, you say in Opico, right? My work is in Opico. In Opico. There are many companies and many factories in that city, right? It's it's because of the aduana, right? No. It's stay here with for the access access to the city, access, to the borders, to the border is it's convenient, best access, best access, more best communication. Other cities. And nice. Bueno, I like exercise. I like all days. Every day. Every day. So you get up early and you go to work, or you work out before going to work? Last work. After work. No, last. So you finish working and then you go to exercise, or you go to exercise in the morning? No, and I after work. After work. Right. Okay. You go to a gym, or you do exercise at home? Exercise in the gym in the weekend. All right. And in the week, in the weekends, I'm running. To El Cafetalón. No. Near your house? No. Santa Elena. Santa Elena. Alma Ferrer. Wow. That's far. Turcania. Oh my goodness. That's far. Sí, es... You just go running, marathon, or you marathon. Yes, marathon. So you go running on marathons. Just running or cycling too? And in marathon, have three sports. Oh yes. Yes. They combine running, bicycle, and swimming. Really? And you do the three at the same time? Yes. Wow. In Coatepeque Lakes. Oh, nice. Swimming. and running 23 kilometers. 23 kilometers. Swim in a 100 meters. 1,000 meters. 1,000 wow. Meters. And cycling? And cycling is... ¿Qué más? 15 kilometers. Kilometers. Wow, that's a lot of resistance. Yes. And you always practice these sports since you were a child. Yes. Mm-hmm. That's why you already have the discipline. Exactly. Mm-hmm. I practiced 7 years. Wow, so you were a professional athlete. Not professional. Just for fun. Professional in El Salvador Federation. Uh-huh. Yes, you can say El Salvador Federation. Federation and 5 years. Five years ago. Mm-hmm. Wow, that's awesome. That's awesome. It happens that I have this type of classes, and I usually have students with these characteristics. They like sports. Yes, in the last class I had, there was a lady who was into sports all, but she was, I don't remember the sports, but she practiced basketball, chess, and I don't remember what other sport, but she was an athlete. She said she practiced it like every day. Yes. Mm-hmm. That's nice. Well, thank you. Wonderful. Okay. Great participation. So your turn is now. It's okay. Nice to see you. I'll see you on Monday. Okay. See you. Bye. Blessings. Good night. Good night.